Pero mira,
para el compa Chucho. A las 3 de la mañana.
a seguir avanzando por ahí con la música que tendremos en este enlace matrimonial de Eduardo y Jennifer, creo que sí, por ahí para todos ustedes. El saludazo, amigos de aquí de Nacedillo, amigos que vienen por el porvenir, por ahí, amigos de Ciudad del Maíz, por ahí, de toda la raza que nos acompaña, por ahí, para todos ustedes. Enviando un saludo por ahí también, muy especial por ahí para el Guasito, claro que sí. A los amigos que nos siguen en mis redes sociales, vaya. Del canal de siempre, tu favorito, el que siempre los mejores eventos. Por ahí, Cowboy para la banda, siempre los mejores eventos. Pero seguimos avanzando. Esta es la banda Sacramento, compadre. No se confunda, creo que sí, María, de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por ahí para todos ustedes. Seguimos avanzando con los bonitos temas que le tenemos para que se nos grite el frío. Hay que ir a bailar, hay que disfrutar la música que le traemos para todos ustedes. Gracias. A ver, mi primo, ¿cuál tenemos a continuación? Por ahí. Avanzamos con esto. Esto para que agarre aire, mi primo. A la otra banda del Sacramento también para todos ustedes. Esto dice con cuál. Suéltala. Digo, yo estoy
los novios se andan alistando para dar paso a lo que es la partida del pastel, para que sea repartido, pues ahora sí que a todos los invitados, a toda la gente que nos sigue acompañando, a la gente que sigue disfrutando de la fiesta, pues ahora sí sigue el momento más dulce de la fiesta, la tradicional partida del pastel, oiga. Bueno, mis amigos, pues ahí quedó lo que...
que fue la tradicional partido del pastel. Nos vamos a ir allá de aquel ladito a la mesa de los dulces, a la mesa de los postres, porque también ya se va a abrir, pues ahora sí que todos los postres. Como les decía, pues ahora sí nos vamos a endulzar la vida, bastantes dulces que hay por acá, bastante pastel, y muchos postres, muchos dulces para que la gente, los amigos y familiares, pues disfruten de una golosina, de un pastelito, de un dulcito. Cristian Silva, saludos para Yayo, la gente de Dallas, Texas, oiga, ahí los saludamos con gusto.
Thank you.
esos bonitos temas. Arriba movidito, claro que sí, por ahí, para que se nos quite el frío. Se aventaron a bailar, se aventaron a disfrutar, claro que sí. La banda Sacramento, siempre por ahí. Con todos ustedes, creo que así, para enviar la música que traemos con todo el cariño, con todo el respeto. En especial para todos los que nos están viendo vía redes sociales, por allá, hasta los que están por allá en la Unión Americana, creo que sí, que nos siguen en la página de Que Voy para la Banda. El saludazo para todos ustedes, creo que sí. Avanzamos y le vamos a enviar por ahí más música, más temas que le traemos con todo el cariño, así que. Bueno, mis amigos, después de este temita, nosotros pues vamos a pasar a cortar la transmisión, ya que nos vamos a trasladar al campo de béisbol, porque allá en el campo de béisbol pues están preparando los amigos del conjunto Águila Real, también la gente por allá de América y la Legión, pues ya se andan preparando de aquel ladito en el campo de béisbol, por aquí en la Magdalena Cedillo, donde se estará llevando pues todo el programa que tienen preparado por acá los novios, además también pues el grandioso baile para cerrar con broche de oro este bonito enlace matrimonial. Y después de este tema, vamos a cortar la transmisión y vamos a regresar cuando estamos en el lado, por allá en el campo de béisbol. Y mis nietos que se encuentran por allá, que Dios me las cuide y me las bendiga.
Viendo por allá en sus pantallas, allá lo están viendo todo completamente en vivo. Mi hermano Humberto dijo que no había ido a trabajar para verme, y que está lejos. Y pues toda la gente que pues no puede estar presente, unos de como quiera desde allá, están viendo. Un abrazo desde acá a la distancia. Amada Vázquez, muchos saludos a toda la gente que se está comunicando.
ti, tráeme una morena, a ver si de la puedo, o la jalo de las niñas, que me divido pa' mi don amigo, donde está tu santa vida, poniéndose el vestido, arreglándose el peito amigo, así caste pa' mi don amigo, y cortaste el filumbe. Déjense venir porque se va a poner bueno, oiga.